Un lujo en esta pandemia. Le damos la bienvenida a nuestro querido Fabián, Fabián Macei. Welcome, Fabi. Hola. ¿Cómo están? Hola. Fabi, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bien. Con bien. Gorrito porque el pelo es un desastre. Anteojo porque hay que ir a la peluquería. Ah, te querés subir. Ah, está rebelde, güey. Muy rebelde. Te va así como una mata. Sos Carlos Mata. Claro, porque viste, está el proceso que cuando empieza. Te quedó pelado, a crecer, pero nada que ver. No lo puedes dominar. Claro, vos tenés mucho pelo, tenés lindo pelo vos. Tenés mucho pelo, sí, nene. Sí. Por suerte, sí. Lindo. Por suerte. Así que bueno, está bien. Así bueno, ya en breve se abren las peluquerías. Qué raro que no metió mano Araceli, porque me imagino que Araceli dice: ¡Macei, te corto yo, Macei! No. Ella me cortó hace. Es verdad, sí, me cortó. Tienes razón. Sí, me cortó hace 2 meses. ¿Viste? Me la imagino. Arrancó todo esto. Muy bien, sí. Imaginaste muy, muy bien. Sí, me cortó perfecto. Y ahora, bueno, nada, yo ahora me lo quería dejar largo y ya está. Y no. Peluquería en casa, no. Pero sí, me lo cortó muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, la veo con actitudes. ¿Cómo estás con las tareas del hogar? Digo, ya son 129 días. ¿Cómo se han repartido las actividades dentro de la casa? Mirá, la verdad que ya es como que al principio, ahora la llevó muy bien, la llevó mejor que yo. Yo ya llego a un punto que es como que no la estoy pasando bien. Pero con el tema de las actividades, bueno, la casa es grande y nos lleva mucho tiempo. Y ella es una maniática de la limpieza realmente. Pero, maniática de la limpieza. O sea, y podemos estar hasta las 4 de la mañana. Te levanta las patas y pasa la aspiradora, te quema la bocha cuando dejas los papelitos. Todo el sillón, te levanta, te mueve los muebles. Pero bueno, obviamente nos complementamos, pero además de eso, agregale que yo no cocino. O sea, la que cocina es ella, más todo lo que hace. Está bien. Es ella. Como que mucho. Que el otro día nos dio un tip muy interesante para las milanesas, ¿eh? Nos dio un consejo con el fósforo, me acuerdo, la miga de pan y no sé qué cosa. Sí. Para que no chorre aceite la milanesa. ¿Viste? Me acuerdo. Chiquita. Sí. Pero bueno, últimamente comemos muy sano, ¿viste? Las milanesas es como que la tiene olvidada, pero me hiciste acordar, es un buen plan. Ah, bien. Claro, está muy, sí, la sigo y está muy, muy natural y muy vegetariana y muy esa cuestión. Sí. ¿Cómo estás de salud, Fabi? Porque nos habíamos preocupado en un momento, vos contaste que en vacaciones descubriste un bultito que tenías en el maxilar, por suerte era benigno, pero lo que vos quieras contarnos de eso. No, la verdad que es como que eso te va saliendo y no te das cuenta hasta que se te forma una pelota y es como que sale, sí. Me salió en la parte de lo que sería el cachete y se agarró al maxilar inferior. Sí. Bueno, lo llaman tumor, obviamente, y la operación fue rápida, lo hicieron en el fino quieto y la verdad que la atención fue maravillosa, pero tenías que esperar el resultado. Obviamente, el resultado por suerte fue benigno, pero no dejó de ser un susto terrible, ¿no? Porque yo era la primera vez. ¿Qué te parece? Claro. Y hasta no tener el resultado es como que se te llena la cabeza de preguntas, por no decir otra cosa. Y estaba un poco asustado. Pero bueno, nada, salió todo bien. Pero es lógico también, ¿no? Terrible. Muy doloroso. Sí, el posoperatorio terrible. Uf, no te puedo explicar. No había nada que me calme el dolor. Claro, porque me imagino que te habrán limpiado todo el hueso para sacar ahí el tumor. Claro. ¿No? Había una parte que se había agarrado al hueso y lo tuvieron que limar. Es más, para que tengas una idea, el miedo era que me tenga que poner una plaqueta. O sea, que el médico pidió una plaqueta. O sea, que la idea era que, bueno, tal vez tendría que poner... Para reemplazar ese hueso. De titanio.
Pero por suerte no, no, no llegó, menos mal, no sé lo que hubiese sido. Pero por suerte no pasó suerte eso. No llegó. Bien. No, gracias a Dios, no. Así que bueno, fue difícil, ¿no? Pero... ahí está. En esos momentos, que te aferras a, obviamente, a los afectos, me imagino, al amor de tu familia, de Ara, ¿sos religioso? No sé, ¿te encomendás a alguien? Sí. ¿Vivís, rezás? ¿Tenés algún ritual? Sí. Sí, no, creo en, llámenlo Dios, energía, o sea, como quieran llamarlo. Y sí, soy muy creyente. De chiquito, o sea, mi familia es muy creyente, entonces es como que, bueno, cada uno cuando va creciendo va tomando distintos caminos, ¿viste? Hay gente que no cree en nada y bueno, yo sí creo en una energía y creer en los santos, eso sí, creo en todos los santos. Sí, Juana de Arco, San Marco de León, San Pantaleón, o sea, en ese sentido creo mucho, tengo un ejército. San Jorge. Y bueno, sí, San Expedito. Y sí, pedía todo. Con toda mi alma y bueno, y gracias a Dios salió bien. Igual también tiene que ver con, me parece, con un estresazo que yo venía, por eso tiene que ver todo, digo, ¿no? Esta cosa de que aparecen cosas en el ¿con cuerpo. ¿Con tu mamá decís? ¿De qué? Y mamá pasó, claro, mamá, a mí me operaron en... marzo, justo una semana antes de la pandemia, sí. O sea, de la cuarentena. Mirá, justo dio la casualidad que me operaron, sí. y ya mamá había estado en septiembre del 19, en 2019, internada, y bueno, y ahí ya nos enteramos de todo, la sacaron adelante, pero ya tenía mamá, tenía un tumor, un tumor mamario, y aparte tenía una hernia de hiato, pobrecita, y es como que se le empezó a complicar todo un cuadro. Después, en noviembre, ahora la internaron con el virus, así que, y ahí ya creo que era demasiado, ¿viste? Y yo, como no soy una persona que habla mucho, digo, por eso asocio todo, no digo, no creo que sea casualidad. Sí, sin duda, no, pero está muy bien que vos estás resignificando eso que te pasó, y también es una manera de aprender de eso que nos pasa, ¿no? Pero sin duda también que sí. La partida de chiquita, tu mamita, eso también te haya impactado, ¿no? Y en fin, no, leí por ahí que también te habías quedado sin vos. A mí me pasa mucho eso, cuando yo estoy estresada, me pasa mucho también, ¿viste? El cuerpo va expresándose como puede. Y viste, cuando sos una persona que guardás cosas o que no te las guardás y no hablás, es como que bueno. Sí. Yo creo que también explotó por ahí, porque sí, es verdad, me quedé sin voz en un momento y yo dije, bueno, ya está. Pero lo de mamá fue. Ya está. Ya está, ¿qué más? Sí. Ahí está esa foto, mira, mírate, amor, lo que. Sí, ahí. Sí. Divina tu mamita. Sí, sí, sí. Bueno. Y fue el cumpleaños de mi mamá, era ella en voz siempre. En febrero, el 16 de febrero. Mira. No, era. O sea, su. Era su vida, porque mi papá falleció cuando yo tenía 26 años y ella, o sea, sí. Nada, ella era feliz con todo lo que hacía yo. Bueno, a Ara la adoraba siempre, y la verdad que tuvo una vida muy linda. Bueno, amó a mi viejo pero infinitamente, y me dio los mejores años, o sea. Y es como que en este momento... ¿Qué te parece? Entonces nos quedamos con eso, Fabi. Sí. Igual siempre es un encanto escucharte, Fabi. La verdad que gracias, sos bonito mucho. Hablando de esto, hablando de laburo. ¿Tenés cositas en mano para hacer laboralmente hablando? Porque también es un momento complejo para todos, ¿no? Mirá, lo que estamos tratando de hacer es, estamos en contacto con Amazon para tratar de ver si se puede producir acá. Entonces estamos haciendo reuniones con autores y presentando material. Lo bueno es que, bueno, son distintas pruebas, distintas etapas, y es como que hay una etapa que ya la pasamos. Entonces hay un proyecto ahí en Amazon que está dando vueltas. Después ahora... también está con un programa que hasta ahí también está manejando. Vos como productor,
como productor, como actor, o sea, los dos. ¿Como productor? No, no, como productor. Sí, como productor. Bien. No, actor es como que... Muy bien, vamos a ver. La verdad que... Estás con el pelo largo, no querés ahora. Lo voy a mostrar. Ay, mostrámelo para, mirá. Ah, está muy bien, y papi. Está muy bien, me encanta. Está bien. Siempre lindo. Te luce. Gracias, Belita. Un placer verte. Y verte sonreír. Te abrazamos. No, gracias a vos. Besos a Ara, a Rush. Gracias. Cuídense mucho, ¿eh? Cuídense todo lo que sea necesario. Sí. Nos vemos y gracias. Todo. Así es. Ya nos veremos en el piso. Chau, bombón.